Bienvenidos a San Francisco, donde estoy a punto de volar hacia Hawái con United Airlines en su clase ejecutiva en este Boeing 757. Un poco de contexto detrás de este viaje. Como ya sabrás por ver videos anteriores, las aerolíneas no solo ponen en el precio de sus boletos cuánto les cuesta llevarte a algún lugar. También consideran la demanda entre los clientes y el atractivo general de la ruta. Hawái es un destino popular de la costa oeste de los Estados Unidos. Puedes ver aquí que la llegada a las 7:52 de la tarde al Hilton desde San Francisco cuesta $594 en clase ejecutiva, solo ida. La mayoría de las personas en el avión han pagado al menos esa tarifa en clase ejecutiva, pero yo comencé mi viaje mucho más lejos. En Toronto pagué solo $3 más por el privilegio. Esta es una tarifa muy económica. Es más barata por milla debido a dos cosas: la competencia directa de Air Canada, que vuela directamente, y el hecho de que debes cambiar dos veces antes de llegar a Hawái. Pero para un recolector de puntos o millas, esto es oro en polvo. Dos vuelos adicionales y más del doble de millas aéreas. En mi caso, fui a través de Washington, Dallas y San Francisco. Un largo día de viaje, pero valió la pena. Esta reseña es específicamente sobre el servicio de United Hawái, lo cual es una pena para United porque el vuelo fue una verdadera decepción. Pero hablaremos de eso más adelante. Mi vuelo de las 6 de la mañana desde Toronto fue espectacular y con esas vistas vale la pena levantarse temprano. Apenas una hora después, aterrizamos en Dallas y caminamos directamente hacia el siguiente avión que estaba abordando en la puerta siguiente. Por cierto, estos asientos en el United 787-8 son los mismos que en el 757. Consejo, si puedes elegir el asiento de la primera fila, vienen con un reposapiés mucho más grande que el del resto. Este vuelo duró 5 horas y en su mayoría transcurrió sin incidentes. Tuve un delicioso desayuno y sobre todo me relajé. Hasta ahora todo bien. 2 de 3 vuelos sin problemas. United nos dejó en la Terminal 3 de San Francisco, cuando visité. Tenían una gran exhibición de bienes de consumo estadounidenses históricos en uno de los pasillos conectores. Ciertamente, las cosas han avanzado y el ritmo de la sociedad actual es más rápido que nunca. Aquí hay 3 salones. He cubierto el United Club principal, que me encantó. Así que me dirigí al más pequeño por la zona de embarque, que no tiene el encanto del principal junto a la rotonda. Así que trata de evitarlo. Ten en cuenta que los boletos nacionales premium no son suficientes para obtener acceso. Entré gracias a mi estatus de oro en el New Zealand Star Alliance. Sin embargo, para ser honesto, hay algunas vistas excelentes desde este salón. No importaba que me fuera a Hawái. Todavía hago eso de mirar otros aviones y desear estar a bordo yendo a donde ellos van. Incluso este 737 de Southwest, que solo se dirigía a Burbank. Así que mi descanso aquí en San Francisco fue de 5 horas y estaba debatiendo si ir al centro a almorzar o no. Pero no es tanto tiempo como para justificar ese nivel de riesgo en términos de regresar, pasar por seguridad y volver al avión. Así que llevo aquí unas 4 horas y me siento como Tom Hanks en la terminal. Pero bueno, los aviones acaban de llegar, así que bajemos y veamos. Es un 757-200, un diseño clásico de Boeing. United opera el 757 en algunos vuelos de Hawái. Otros son operados por aviones 777 y 737. El marcador ETOPS nos dice que este avión está autorizado para operaciones de motores prolongadas en grandes extensiones de océano. Mientras abordamos, un recordatorio rápido. Mi reseña escrita para este vuelo está disponible solo en Simple Flying. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado de este video. La clase ejecutiva está en la parte delantera del avión y tiene una configuración de 2 y 2. Solo hay 16 asientos en esta cabina.
Los asientos junto a la ventana no tienen acceso directo al pasillo y hay poca privacidad entre tú y tu compañero de fila. Debo aclarar que técnicamente esta es una cabina de clase ejecutiva, pero United marca casi todas las rutas nacionales como primera clase, y eso es principalmente por razones históricas y es consistente con Delta y American. Noté la pegatina amarilla en mi asiento y esto no iba a ser una buena noticia. El asiento había sido marcado como inoperativo antes de abordar. Ninguna de las funciones mecánicas funcionaba y los asientos se fijaron en posición vertical. No se puede reclinar en absoluto. Estas cosas pueden suceder. Pero lo que es especialmente molesto es que pagué en efectivo mi tarifa con muchos meses de anticipación y al abordar había dos asientos sin vender, a los que pasaron a dos pasajeros de clase turista. La tripulación me confirmó que el asiento estaba roto antes de que todo eso sucediera en el vuelo de entrada. Ahora, realmente deberían asegurarse de que todos los que pagaron por él tengan un asiento que funcione y luego comenzar las mejoras. Este fue un día de viaje de 18 horas para mí y tenía muchas ganas de estirarme y tomar una siesta. Incluso los asientos básicos de clase turista en el 757 pueden reclinarse. Salir de San Francisco siempre es espectacular, aunque dejaríamos tierra atrás de inmediato. Ligio está a 5 horas y casi 4.000 kilómetros de San Francisco. Nuestro último contacto con la tierra son las Islas Farallón, y luego directamente al servicio de comida que comenzó con una bebida y un ramekin de nueces. Sin embargo, la comida en sí era mala por alguna razón. No se proporcionaron menús y consistía en un pollo braseado con sidra, que estaba muy seco, y una ensalada que tenía queso de cabra naranja, pero solo venía con un aderezo César. ¡Qué asco! Realmente una pena porque la comida en el vuelo anterior era deliciosa. Bueno, al asiento. En tu lugar viajaría en un 757 como este hasta Hawái, y luego en un 737 con sillones normales. Y esa es en parte la razón por la que elegí este vuelo, pero nunca entenderé la exasperante ubicación del enchufe que requiere que muchas personas se pongan de pie para acceder. Aún así, hay mucho espacio para las piernas en el asiento y un área muy práctica de almacenamiento debajo de la pantalla. El entretenimiento a bordo viene con auriculares de cortesía que están bien y puedes controlar algunos aspectos del entretenimiento con este control remoto. No estoy seguro de que alguien use el teclado hoy en día. Afortunadamente, a diferencia de mi última experiencia con United 757, los baños funcionaban. United reemplazará estos 757 con Airbus A321 XLRS a mediados de la década de 2020. Así que esperen que estos pájaros viejos estén por un tiempo todavía. Antes de aterrizar, hubo un segundo servicio que consistió en un refrigerio y tarjetas de aterrizaje para completar.
El aterrizaje en Ligio se retrasó 30 minutos. He volado varias veces con United este año y no he tenido problemas, pero esta fue una experiencia decepcionante. Me quejé con United sobre el problema del asiento y esta fue la respuesta que me enviaron de regreso, que parecía incompleta sin saludo ni nombre incluido. Al final, lo llevé a los representantes de United en Twitter, quienes me otorgaron $200 en crédito para viajes de United. Siempre trato de ser justo. La próxima vez volaré con United en su 767-300 en la clase ejecutiva de Polaris de Londres a Newark. Que espero sea una mejor experiencia, por supuesto. Un video llegará a este canal muy pronto. Hasta entonces, gracias por ver y nos vemos la próxima.